Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy, pero que muy especial que todavía no tenéis en pantalla, pero que tiene una larga carrera en el mundo del periodismo y que de hecho en este canal hemos salido en su defensa y hemos hecho algún que otro vídeo porque nos parecía justo, porque su trabajo nos parecía objetivo y porque hacía una labor muy honesta en cuanto a periodismo se refiere. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Hey, ¿cómo vais? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Pues nada, Jesús ha sacado un nuevo libro que tenemos aquí. ¿Lo veis por aquí? Eso es. Es un libro que se llama No quieren que lo sepas y que está en redes, se está moviendo muchísimo. Seguramente ya más de uno habéis empezado a leerlo. Y lo primero que te iba a preguntar, Jesús, es, ¿no quieren que lo sepas? ¿Qué? ¿Qué es lo que no quieren que sepas? Bueno, es un libro, digamos que delicado para los poderosos. Son contenidos que no se van a ver tratar con profundidad y con abundancia, por así decirlo, en los grandes medios de comunicación, porque toca todo aquello que yo creo que está en lo troncal del funcionamiento, y que no se mejora por unos intereses. Es decir, si hay una politización de la justicia, un reparto de altos cargos judiciales entre partidos políticos, si hay un número de aforamientos récord, si tenemos un país en el cual hay una precariedad que ya yo creo que es crónica y que difícilmente se va a arreglar, el hecho de que haya gente que está cobrando 1.000 y pico euros para tener que vivir en viviendas de alquiler que cuestan prácticamente lo mismo. Al mismo tiempo tener que irse de España para trabajar, pero puede haber un tipo que es colocado en una eléctrica por ser expolítico y un chaval que sabe dos idiomas y tiene dos carreras, no encuentra curro o tiene un trabajo temporal que enlaza con otro y con otro y con otro. ¿Por qué pasan estas cosas y por qué se permiten? A mí también me llama mucho la atención en el tiempo que vivimos cierta desmovilización que veo en la sociedad, no sé si ya por hartazgo o no sé, por apatía, porque creen que ya no va a cambiar nada y no sé, esa reflexión está ahí y se habla de un rey emérito también corrupto, o sea, si directamente la alta institución que ha habido en este país era corrupto y le tapaban las vergüenzas e incluso se beneficiaban de eso otros, ¿qué más se puede esperar, no? Esto en un país que tiene muchas cosas positivas, un país que tiene parajes maravillosos, gente con imaginación y creatividad, gente que, oye, que apechuga, tenemos la oportunidad de reunirnos con los colegas, es decir, se ha avanzado, ¿no? Y aquí estamos, tenemos salud y familia y amigos para estar, pero al mismo tiempo hay que denunciar aspectos que no mejoran y que yo creo que demuestran que hay una serie de gente que tiene la sartén por el mango y que se niegan a que mejore, ¿no? ¿Crees que esa desmovilización que dice es en parte también por la información que dan los medios de comunicación? O sea, ¿qué opinión te merecen los medios de comunicación? ¿Son honestos? ¿Están en control? ¿O ese tópico que se dice de los medios están controlados por grandes empresas, bancos, fondos de inversión? ¿Qué opinas de este tópico? A ver, vamos a ver, hablas de honestidad. Lo primero que puedo hacer yo para ser honesto es decir que yo participo o he participado recientemente de medios de comunicación y aspiro a seguir participando. Eso es lo primero que debo decir yo para ser honesto. Esa es la realidad. Lo cual no quita bueno, mi experiencia es la que es. Es decir, yo he sido apartado y he contado en los programas que he tenido, he intentado contar con la mayor dignidad lo que ocurría. Ni más ni menos, no queríamos ser más que nadie, no sé, ni sentar cátedra de nada, pero sí que queríamos contar la verdad. Y sí que es verdad que los años que yo he estado en la profesión, a mis 45 tacos, pues sí que he ido viendo que hay temas que son delicados de tocar y que si los tocas tienen consecuencias, o que hay gente que tiene más poder, hay gente que no quiere competencia, hay gente que se lleva las manos a la cabeza o se pone nerviosa si tratas determinados temas, esto es así. Entonces, a ver, el mapa que tenemos de grandes medios de comunicación, en la línea de lo que tú decías, claro que hay grandes fondos que están detrás de medios importantes, o claro que hay grandes empresas que están en fondos y en empresas, en grupos de comunicación. Esto es así. Y yo entra dentro de lo razonable que haya poderes económicos detrás de medios. Lo que pasa es que yo sí que defiendo que haya la mayor pluralidad de medios posible, que se cuente lo que ocurre. Contar al final, yo no sé, yo mi percepción de la actualidad es que, y así lo estudié en la carrera y así lo defiendo, ¿no? Al final,
en el día a día, en cada día, puede haber 20 noticias importantes, ¿no? Porque todo es imposible contarlo. Pues a veces, ¿por qué no se cuenta? Es decir, es impepinable que hay un día en el cual hay una noticia del rey emérito que está entre las 5 primeras, por lo que se acaba de conocer relacionado con un paraíso fiscal, por ejemplo, ¿no? Y hay medios que lo cuentan o dedican a eso el tiempo que merece y otros que pasan de puntillas o no lo hacen. Esto ha ocurrido en este país y sigue ocurriendo incluso durante mucho tiempo. Se mira hacia otro lado. ¿Por qué? Pues luego, si quieres, abundamos en por qué creo que ocurre, ¿no? Igual que pues una importante empresa, pongamos que energética. Estamos en un tiempo en el cual la gente está pagando recibos de la hostia, ¿no? ¿Por qué no se entra a veces ahí? Porque son empresas que luego ponen un dinero muy importante en los medios de comunicación. Yo viví un tiempo, yo estuve muchos años en la radio, me acuerdo cuando del Corte Inglés, pues no se hablaba mal. El Corte Inglés era un anunciante muy importante, ¿no? Pero esto es anecdótico para lo que luego yo he vivido con el tiempo, ¿no? Hasta qué punto hay empresas sobre las que no se hacen reportajes porque son importantes anunciantes o instituciones por las que se pasa de puntillas o no se tocan, como esta del rey emérito, ¿no? Esto es así. Y luego, ojo, teniendo en cuenta que en los medios hay una línea editorial y hay una empresa que tiene ese medio y puede decidir lo que se cuenta y lo que no. Hay una propiedad, ¿no? Vale, de acuerdo, pero ¿hasta qué punto eso choca con un código deontológico, una teoría deontológica del periodismo? Pues ahí está el debate y como periodistas tenemos que contarlo y debatirlo sin ningún tipo de miedo ni de complejo. En tu libro decías lo siguiente, dice: soy periodista para contar lo que pasa y simplemente contarlo puede ser revolucionario porque hay cosas que no quieren que se cuenten. ¿Crees que sin haberte posicionado, porque yo todo lo que te he observado en los medios, en las cosas claras más que nada, porque fue el último programa que más veía, pero nunca te vi posicionarte políticamente, lo único que metías noticias que a tu parecer eran de deber público contarlas, ¿no? O sea, ese intentar contar la verdad fue lo que a ti termina por, teniendo una audiencia enorme, porque llegas a superar incluso al Rojo Vivo, te llega a costar tu puesto de trabajo, el ser honesto, el intentar contar ciertas noticias y en una televisión pública. O sea, que ahí, en principio, las empresas no deberían tener influencia, ¿no? Digo en principio. A mí me repatean las etiquetas. Es decir, yo soy consciente de que se me ha intentado etiquetar, poner un San Benito en determinada ideología o partido. Yo no tengo partido, no soy de ningún partido. Me repatea cuando etiquetan a la gente. Yo soy hijo de la Marilu y la Carrasca, la de Ágreda. Y estoy aquí porque he estudiado una carrera. Me ha costado mucho trabajo hacer lo que quiero. Fue a fuerza de estudiar, de hacer prácticas. Soy hijo de una ama de casa y de un ganadero. Y ha sido todo a fuerza de esfuerzo, de verdad. Entonces, me repatean las etiquetas. A veces sí creo que se intenta encasillar a los periodistas para denostarlos, para desprestigiarlos. Yo rechazo cualquier etiqueta. Puedes igual analizar, yo sí me considero a la hora de valorar la sociedad o el avance de un país, quiero que progrese, es decir, quiero que avance. No me conformo con lo que hay. Puedes llamarle a eso ser progresista, se lo puedes llamar. Puedes llamarle, y yo prefiero quedarme con el sentido común, en querer que las cosas mejoren. Esa es mi posición, pero me repatean las etiquetas, no soy de ningún partido. Se ha intentado colocarme en algún partido determinado. Convencido estoy por desprestigiarme, por denostarme o por arrinconarme. Y la realidad es que yo soy de los que, primero, si veo algo que no me gusta, lo digo, pero abiertamente, y además de esto creo firmemente en el sentido crítico de la sociedad. Creo que cada uno de nosotros tiene que ser crítico con lo que ve, lo haga quien lo haga el partido que lo haga el político que lo haga. ¿Por qué? Pues porque creo que es la forma de que una sociedad avance y está absolutamente en contra de hacer de la sociedad un rebaño. Hay quien quisiera que todos fuéramos como ovejitas detrás de un determinado pastor. Y hay de aquel que se aparta, ¿no? De la manada o del rebaño, ¿no? Que va a tener sus perros para que todos vayan a un redil, ¿no? Yo eso me repatea. Yo, si hay un gobierno que lo hace mal, cuando nos meen, diré que nos mean. No voy a decir que llueve. Yo soy así. Entonces, bueno, pues
Así es la realidad. A partir de ahí, yo he vivido tiempos haciendo programas que eran tiempos muy diversos. He vivido un tiempo en el cual, recuerdo cuando las mañanas de 4 salían continuamente casos de corrupción o noticias relacionadas con la corrupción, fundamentalmente del Partido Popular en aquellos años, pero también salió de los Eres de Andalucía y se contó, ¿no? Bueno, ahora estamos en un tiempo en el cual yo, por ejemplo, el programa de Televisión Española coincidió mucho con noticias de la pandemia y también coincidió con, empezó a incrementarse, a encarecerse el precio de la luz, por ejemplo. Pues si ocurría, se contaba. Yo entiendo que a un gobierno entonces de turno le podía molestar si se trataba la corrupción del Partido Popular, pero se contaba. O puedo entender que le puede molestar a un gobierno como el actual si sube el precio de la luz, pero se cuenta. Así lo veo, no hay más. Me parece lo más natural del mundo. Ocurre, se cuenta. No hay ni trampa ni cartón, me parece que entra dentro del sentido común. Yo creo que eso es lo que hay. El otro día vi yo un corto del actor Denzel Washington y por lo visto le habían involucrado en una noticia falsa, que por lo visto decían que esta noticia decía que él había apoyado a Trump, ¿no? Y Denzel se reía y decía: si no lees los medios de comunicación, estás desinformado. Y si ves los medios de comunicación, estás mal informado. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Es decir, que muchas veces la opinión pública es una opinión, como decía San Pedro, publicada, ¿no? Si ves que está en un programa personas que crean bulos, ¿no? En el caso de Eduardo Inda, con su panfleto OK Diario, que en este canal tenemos muchísimos vídeos donde acreditamos que efectivamente se han creado noticias falsas desde este medio, y ves cómo a Eduardo Inda se le invita en programas como Ana Rosa, Al Rojo Vivo, en diferentes programas de gran audiencia, y de repente ves que donde se hace un trabajo más honesto, más objetivo, sin ninguna acusación de noticias falsas, desaparece cuando está en lo más alto de la audiencia, y dices tú, algo no va bien, ¿no? Parece que el sentido común se quiere matar, eso que tú decías, ¿no? Ese sentido común. Lo que quiere que se reine es la confusión constante, ¿no? A ver, yo en el caso de Televisión Española es algo que hay que preguntar al Consejo de Administración o a la dirección que decide en ese momento suprimir el programa, que es un programa que va bien, que tiene buena audiencia, que goza de una tendencia positiva en la televisión. Para que la gente lo sepa, es muy complicado consolidar un programa cuando empieza. Además, cuando empieza de cero, no existía. Es muy, muy complicado la competencia que hay, en un tiempo en el cual además hay otros medios para consumir. Hay gente que está poniendo plataformas, gente que ve a través de las redes otro tipo de contenidos. Consolidar un programa es muy difícil. Ese programa iba bien, la tendencia era positiva, iba poquito a poco consolidándose. La experiencia que yo tuve, por ejemplo, en las mañanas de 4, era un programa que ya existía, pero estaba en un momento muy delicado. Partimos de un 4 y pico, fuimos subiendo poquito a poco, en un año ya éramos líderes de esa franja en la información de este país, y en 2, estaba un mes para cumplir los 2 años, me quitaron, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir del programa de TV? Pues que iba muy bien, que había un esfuerzo importante, que nos encargaron a hacer un programa y que el programa gozaba de buena audiencia, que es un programa en el que no nos pueden acusar de haber mentido en absoluto. Dijimos la verdad, hicimos un servicio público, que es lo que se nos encomendó, y a partir de ahí, pues quien decidiese suprimirlo es el que da las explicaciones. Podríamos hablar mucho de las cosas que se dijeron para intentar justificarlo, pero estoy convencido firmemente. Se llevó también a competencia diciendo, no, es un programa de información que no se puede hacer como se está haciendo. Porque a mí me encargaron hacerlo con una producción mixta, que era personal de TVE y una productora. Tanto la gente de la productora como la gente de TVE que estuvo allí se dejaron mayoritariamente la piel por hacer el mejor programa para RTVE, para la televisión pública y para los que lo veían. Es la encomendación que se nos hizo. En competencia, por cierto, dijeron, se puede seguir haciendo porque es un programa de actualidad, no es un programa informativo, es un programa de actualidad, se puede hacer con esta fórmula y además tiene un contenido de servicio público. Ahí está, yo animo a que la gente vea lo que decidió
competencia en este país. Pero a pesar de ello, siguieron. Y el programa al final se quita, es lo que puedo decir. Pero nos pidieron que hiciéramos ese programa con esa fórmula que a mí me encargaron los jefes de TV, se hizo. El programa iba bien. Intentamos hacer un trabajo que durase, decidieron que no durara. Otros jefes que llegaron, consejo, y es lo que puedo decir, la explicación la tienen que dar ellos. Yo defiendo el trabajo que hicimos, y no solo yo, un equipo amplio y también incluido de gente de TVE. Es lo que diré. Dicho esto, para mí, pues, como digo yo, uno de Ágreda, un chaval de pueblo, pues, haber llegado a presentar un programa en Televisión Española está muy bien. Si bien es cierto que no surge de la nada, es decir, que yo llevo desde más o menos los 20 años presentando programas de radio y de tele, es decir, no es que yo de repente dijera, a ver, tú, no, yo claro, siempre defiendo que cuando a alguien se le encomienda un trabajo, a veces tiene una experiencia en haber hecho trabajos similares y basado en esa experiencia, pues uno es contratado, yo defiendo mucho esto. Y el trabajo de los que estábamos allí, nosotros nos dejamos la piel y formábamos un equipo de gente con, de verdad, gente que no surgía de la nada, gente que venía de hacer otros trabajos con experiencia y además apostamos por gente joven, con ganas, con talento y ya está, hicimos el mejor programa que consideramos de servicio público, creímos que había que hacer una apuesta fresca, con cierta innovación, con una evolución, además los programas nunca son como empiezan, creo yo, hay que estar abiertos a mejorar y eso es la pretensión. Claro. Y yo, antes de la entrevista, intentaba entender cuál era la motivación, ¿no?, por qué se acabara el programa. Y José Manuel Pérez Tornero dijo, así muy simplificado, no queremos más programas políticos. Sin embargo, el otro día estaba yo almorzando, puse Televisión Española para ver qué es lo que estaban poniendo, y me encuentro que había un programa en el que estaban haciendo... O sea, era un programa dedicado a la monarquía. El programa, o sea, os animo a que entréis en Google y pongáis Audiencia Abierta. Es un programa que emiten los sábados, creo, no sé si algún otro día, en esa franja horaria, creo que es de 1 a 2, y es un programa dedicado a la monarquía, en la que se ve a Felipe VI, a la Reina Leticia ha ido a no sé dónde, y los presentan como si fuera una familia ejemplar. O sea, no queremos programas políticos, pero ahora hacemos un programa dedicado única y exclusivamente a la monarquía. Yo digo, esto no me cuadra. O sea, aquí hay algo que no me cuadra. Esto de no queremos más programas políticos, pero ahora de repente hacemos un programa en favor de la monarquía, me parece que no concuerda mucho con lo que dicen, ¿no? Y de hecho, uno de los últimos vídeos, ahora os pondré el corte, puse un corto que ponía con Cintora, y veíamos cómo sacaba pues todos los datos, todas las noticias con el rey emérito, y ahora sin Cintora, en Audiencia Abierta, y veíamos cómo se presentaba a toda la familia real como si fuese una familia ejemplar, una familia que hay que idolatrar, a la que hay que seguir, a la que hay que adorar, ¿no? Es ahí cerca, a Valdejeña, véanlo. 8 millones de euros en viajes de placer a destinos de ensueño. El pasaporte del emérito echa humo. Entre 2009 y 2018 desembolsó esa cantidad para pagar sus vuelos a lugares paradisíacos. Hola, buenas tardes. El compromiso con las instituciones constitucionales, el futuro de los jóvenes y el impulso del español y lo español en el África subsahariana centraron la agenda de la corona en la semana previa a la Navidad. La reina en Senegal inaugura el primer Instituto Cervantes del África subsahariana, estratégico en la difusión de la lengua y cultura española en la región. En plena polémica sobre su regreso a España, el rey emérito apareció en público esta semana en un partido de Rafael Nadal en Abu Dhabi. Mientras la Fiscalía Suiza archiva la causa contra Corina Larsen y los presuntos testaferros de don Juan Carlos, sin pruebas de cobro de comisiones ilegales o blanqueo de capital. Os animo a que entréis a Audiencia Abierta. No sé si la has visto. ¿Tú has visto Audiencia Abierta, Jesús? No está entre mis favoritos. A ver, yo sí diré, intentando apelar al sentido común, de entrada en una radio y televisión pública, yo sí comprendo que debe haber un programa que pueda informar de la jefatura del Estado. Al final, la jefatura del Estado que tenemos en España, sí. Y termino, no te pongas nervioso.
No pasa nada por informar. Ahora bien, para mí informar es contarlo todo. Es decir, claro, entra dentro de lo razonable que cuente las actividades del Estado, pero también entra dentro de lo razonable y de la transparencia, que si hay algún asunto de presunta corrupción relacionado con la Casa Real, se cuente. Y es que, repito, yo creo que es tan sencillo como el sentido común. ¿Qué ocurre? Que, pues que sí que es verdad que ha habido veces, claro que sí, que se pasa de puntillas cuando no se ha contado con profundidad asuntos muy gordos relacionados con la institución, claro que sí. Con lo cual, ya te digo, sentido común. Puede entrar dentro de lo razonable que haya un programa sobre la jefatura del Estado que tenemos ahora mismo aquí. Y luego ya, si quieres, debatimos la forma de jefatura del Estado que tenemos, debería votarse, ¿no? Todo lo que quieras. Pero ahora mismo la que hay es esta, ¿no? Sí. No veo mal. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que contarlo todo. Todo lo que sea informativo. Y puede ser informativo la inauguración de un museo en Málaga, pero también, por supuesto, lo es si hay un caso de corrupción en los tribunales. Incluso más, lo último, claro. Claro. Porque el calado que tiene... Sí, yo creo que es sentido común, si no, la gente lo entiende perfectamente, creo. Bueno, yo creo que la gente está deseando verte otra vez en televisión. Te puedo preguntar si tienes alguna oferta, si realmente te veremos pronto en televisión o qué. Tengo 45 años, nací en el 77. En la vida nos ha tocado pasar etapas diversas y hay que seguir. Yo veo la vida como un maratón. Tiene etapas, hay momentos mejores, peores, y hay que seguir empujando. Además, estamos en un tiempo en el cual todo cambia muy rápido y hay épocas en las cuales puedes estar ahí en primera línea, otras puedes... Ahora estamos con el libro, con No quieren que lo sepas, que yo creo que es un libro muy recomendable, que lleva un esfuerzo, creo que es un libro valiente y muy sincero sobre lo que creo que está mal en este país y que tiene que mejorar. Tiene esa voluntad de poner negro sobre blanco aquello que está mal y por qué ocultarlo. Es un libro, además, que no es que yo me lo haya sacado de la manga, ¿no? Es un libro a partir de hablar con gente importante de la justicia, de la agencia tributaria, de la policía, de la medicina, de la investigación. Y se hace ese trabajo y me parece importante defenderlo y que la gente lo lea. Estamos en eso y luego siempre hay proyectos y cosas que hacer mientras tengamos salud. Evidentemente, seguiremos en activo. Quizá lo mismo te veremos haciendo directos en Twitch, quién sabe. Ay, pues no lo sé, particularmente no es un terreno que yo ahora mismo domine, las cosas como son, pero sí tengo clarísimo que los medios de comunicación, la comunicación en general, en 5 o 10 años, igual incluso menos, no lo sé, no tengo la bolita esta de cristal, no la va a conocer ni la madre que la parió, porque las tecnologías están cambiándolo todo mucho, todos lo sabemos, los que están viendo esto lo saben, los modos de consumo ya no son los mismos, incluso... A determinadas edades se está consumiendo de una forma, a otras de otra, y todo esto, claro que cambia y va a cambiar. Vale, Jesús, otra pregunta. El tema del cuarto poder, ¿no? Se menciona mucho el cuarto poder como controlador del poder económico y poder político. Yo, tal y como yo lo veo, esto es una opinión personal, más que el control del poder económico y el poder político, pareciera que se ha convertido el brazo derecho de estos dos. ¿Opinas igual? Hay de todo como en botica, sí, evidentemente hay grupos empresariales o gente poderosa que utiliza los medios como ariete, como escenario donde colocar sus intereses o sus mensajes de forma pues, poco ética o deontológica. Sin duda que lo hay, pero también es cierto que el periodismo, a mi modo de ver, es un pilar fundamental para que un pueblo avance. ¿Por qué? Porque el periodismo es un oficio que debe contar lo que pasa. Y hay muchos tipos de periodismo y de prensa. Yo entiendo que debe haber prensa deportiva, prensa cultural, de lo que quieras, ¿no? Pero debe haber un periodismo que cuente lo que ocurre y que denuncie aquello que está mal, que lo muestre ante la población para que sea consciente, y eso facilita, entre otras cosas, que aquellos que deben mejorarlo tomen nota e intenten mejorar. Lo que es antidemocrático es ocultar las vergüenzas, ocultar lo que ocurre. Yo concibo que el periodismo es un pilar fundamental en una democracia, porque establece un control sobre lo que pasa y lo que ocurre, y hay que denunciarlo en todos los casos con voluntad de mostrarlo ante la población, que se tome nota y que a quien corresponda tome medidas. Esa es la realidad. Te podría poner un montón de casos. Es como, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Rusia, ¿no? Con Ucrania, que lo que se dice, ¿no? La primera víctima es la verdad, ¿no? Y cómo utilizan las noticias para politizar todo, cualquier argumento, cualquier discurso o lo que sea. ¿Qué opinas de la situación de Rusia y Ucrania?
Claro, es que a ver, el periodismo, la propaganda, cuando uno estudia, lee, ve que ya en los orígenes efectivamente se utiliza como una herramienta y, por ejemplo, en una guerra, pues es un instrumento más para informar o para desinformar, para decir algo tan básico, tan primario como en unas guerras donde se han lanzado octavillas al ejército contrario, ¿no? Para intentar desestabilizarlo, para lanzarle propaganda, para engañarle a veces, es tan primario como intentar confundir, y es algo que nos lleva años atrás y que está en la historia de la humanidad. Te pongo este caso como te pongo otros, ¿no? La propaganda es algo utilizado, no sé, la Iglesia Católica, propaganda Fides, es decir, el hecho de difundir ideas no siempre ha tenido por qué estar ligado a que sean verídicas, ¿no? Si es una herramienta, claro que es una herramienta que se puede utilizar en sentido peyorativo y en sentido destructivo. Claro que sí, lo que pasa es que lo que hay que defender es la información y la veracidad. Esa es la realidad y a partir de ahí ser consciente de que se puede deformar. Me hablabas de la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, sobre todo, ¿cómo se está informando? ¿Cómo crees que se está informando del conflicto? Pues hay de todo. Y yo no tengo aquí la cátedra para determinar. Y además, mira, en esto, en el tema de Ucrania, yo intento ser humilde. Hemos vivido hace no tanto una pandemia donde enseguida hubo quien dijo esto es como una gripe y demás barbaridades, ¿no? Luego vimos que una gripe, bueno, era una gripe, pero es decir, ya de la manera, ¿no? Es decir, ¿vale? Del coronavirus, menuda gripe. ¿A qué voy? Al tema de que yo creo que es bueno la prudencia cuando uno no domina todos los temas. Aquí enseguida uno tiene la habilidad de convertirse en virólogo, luego experto en geopolítica, después es veterinario, experto en todo tipo de materias con una rapidez tremenda. Yo lo de la guerra lo veo con una gran humildad, no soy experto en geopolítica, veo que hay una invasión, tiene que terminar la guerra, alrededor de la guerra siempre hay muchos muertos, hay víctimas inocentes, hay gente que tiene que perder sus casas, que pierde a sus familiares, que pierde sus pertenencias. Hay derivadas también que hay que observar en el mercado del gas, en el mercado del petróleo, en el mercado de las armas. ¿Quién se beneficia? Ganadores, perdedores. Y al final siempre pierden los ciudadanos masacrados por las bombas, porque pierden a sus familiares, porque pierden sus casas. Esa es la situación más dramática y luego las derivadas que hay de todo eso, económicas que estamos pagando en muchos sitios, también en España, con las derivadas económicas que hay, incremento de precios, de las energías, de las materias primas, ya no te cuento nada para las gentes que tienen una situación económica más delicada, los más pobres, el mazazo que esto supone. Las guerras son fracasos de la humanidad, esa es la realidad. Y luego siempre hay sátrapas y gente con intereses espurios, más ocultos, manejan los hilos, ¿no? Eso es lo que hay que denunciar y hay que desear siempre la paz y no a la guerra. ¿Crees que el actual gobierno está actuando bien con respecto a la guerra, contra la subida de precios, con las grandes eléctricas? ¿Cómo lo ves esto? Es que ahí has lanzado un compendio que es una mezcla peculiar. Es decir, de entrada, las energías en España llevan ya meses subiendo. No es solo algo de la invasión de Ucrania, de la guerra. Ya antes venían subiendo y ya antes había especulación en los mercados, hay factores a analizar que son polémicos y lamentables, esto de los beneficios caídos del cielo. Una serie de factores en el recibo de la luz que hacen que haya beneficios muy importantes para las eléctricas y recibos cada vez más caros para los ciudadanos. Y luego esto se ha incrementado con la guerra, ¿no? Yo en el libro hablo bastante de cómo en España teníamos empresas públicas, por ejemplo, eléctricas. Endesa era una empresa pública que se privatizó, acabó con un dominio italiano, perdimos la empresa española, hay un proceso de privatización, luego incluso acaban trabajando políticos que habían estado en gobiernos del proceso de privatización. Se dijo que con la privatización los precios bajarían, los precios de la energía no han hecho más que subir. Eso está en el libro y es una vergüenza, ¿no? Y las energéticas, además, no quieren que lo sepas, me detengo mucho en este tipo de procesos, con ganadores, con perdedores, con gente privilegiada. Hay personajes que acaban en las puertas giratorias, pero algunos sin ningún tipo
de preparación, alguno no solamente con una puerta giratoria o un sueldo después de dejar la política, acumulan dos, tres, tocan palos, algunos han acabado en la banca, en las eléctricas, en las farmacéuticas, algunos suman puestos, se forran absolutamente. Hay otros que probablemente sin la política, unos cuantos, no habrían llegado ahí ni de coña. Y esto son de ese tipo de cosas que denuncio el libro cuando dices no quieren que lo sepas, porque yo creo que de esto no se habla mucho. Y hay una serie de aspectos troncales a la estructura del Estado, del funcionamiento del país, que son denunciables y que no puede ser que haya esas desigualdades, esos privilegios, el morro que le echan a algunos. Y esto ocurre, estos tentáculos a denunciar ocurren en la gran empresa, ocurren en la justicia, ocurre en la política, hay clientelismos que son inasumibles. No todo el mundo llega a los sitios con una cultura del esfuerzo y con el mérito. Hay saltos muy llamativos, absolutamente asquerosos. Y a mí me duele más cuando, o sea, una persona que ya de entrada hace política en beneficio de los ricos, pues mira, yo te hago política y al final, y a cambio, pues te doy una puerta giratoria, ¿no? Ahí podría parecer, aunque no sea moral, no sea ético, pero se podría hasta entender. Pero que una persona que se considera que defiende los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que en sus siglas tiene socialista y obrero, ahí ya, te tragas todos tus valores a cambio de dinero, o sea, te vendes por dinero. En el caso de, por ejemplo, de Felipe González, ¿no? Que acabó ganando un pastizal en las eléctricas. ¿Y por qué crees tú? Veo que estos políticos acaban en grandes consejos de administración, quiere decir que han traicionado su palabra y que por lo tanto no están defendiendo mis intereses. ¿Por qué siguen siendo los más votados, según tú? A ver, de entrada yo diré, primero, no todos los políticos cogen la puerta giratoria, no hay que generalizar. Sí hay políticos que la han cogido y la siguen cogiendo. Acabamos de ver el reciente fichaje de Acebes, por ejemplo, en Iberdrola, que volvió, pero es que previamente ya había estado en Bankia, donde estaba en la comisión esta de auditorías. En Bankia no olvidemos que se dijo que había una situación saneada y acabamos poniendo decenas de miles de millones de euros, ¿no? Y nos dijeron que no iba a costar. Solo les dijo ni un céntimo, después el gobierno de Rajoy dijo que ni un euro, pero ahí lo seguimos pagando, ¿no? Entonces, no todos los políticos cogen la puerta giratoria, no todos los políticos son malos, igual que no todos los periodistas ni no todos los albañiles, ¿no? Luego habrá grados, donde hay más sinvergüenzas, bueno, que cada uno juzgue, ¿no? Pero es cierto que sí que es denunciable el hecho de que hay gente que tiene una trayectoria donde originalmente, bueno, pues defendía unos principios y luego acababa en otros y beneficiándose de ello, ¿no? Hay un debate y una máxima que a mí me parece digna de reflexión. ¿Qué es más peligroso para una sociedad? ¿Alguien que va de progresista y lo es de postal y es un falso progresista? ¿O alguien que es un facha y actúa como tal facha y no oculta que es un facha? Aunque bueno, suelen ocultarlo también. Es decir, que en la vida hay que estar muy alerta, porque por eso te digo que yo detesto las etiquetas, detesto los sanbenitos. Por uno decir simplemente yo es que soy muy de izquierdas, ¿no? Sí. Y luego a lo mejor prácticas políticas que no son tales, ¿no? Yo creo que a la gente hay que juzgarla por los hechos. Yo creo que juzgar incluso esto es lo que se prometió, esto es lo que se ha hecho, en todos los casos, con todos los partidos políticos, con todos los dirigentes, me parece que es lo más honesto. Me parece que es lo más razonable, lo más equitativo, juzgar a la gente por lo que hace, sin dejar de valorar también y tener en cuenta que a veces simplemente los mensajes ya pueden ser dañinos para una sociedad. Es decir, puede haber un partido político que lanza proclamas que afectan al colectivo LGTBI o a las mujeres, y aunque luego realmente algunas no las lleven a cabo, eso ya vierte un veneno en el debate social, en la sociedad, claro, en la opinión pública, que hace daño a la convivencia, porque siembra dudas sobre aspectos que son indiscutibles. O sea, y es indiscutible que la mujer sufre mayoritariamente la violencia por parte de los hombres, y de ahí parte una ley de violencia de género, para proteger, para amparar a esas mujeres que mayoritariamente están siendo asesinadas o maltratadas. Se ha demostrado,
yo creo que esto, tener que explicarlo todavía, ¿por qué? Porque se plantea este tipo de debates de violencia intrafamiliar, ¿no? Se ha llegado a la conclusión de que hay que defenderse con leyes de violencia de género, porque estamos hablando de un género que está siendo mayoritariamente, ampliamente agredido, y hay que defenderlo, y se tiene que defender. Y ellas mismas han avanzado en eso, son conquistas sociales que ponerse ahora a revisarlas a mí me parece un error clamoroso para una sociedad. ¿Crees que de la misma forma que con los colectivos LGTBI, lo mismo, ¿no? Aquí se ha llegado a decir si molestaban las fiestas de los colectivos LGTBI en el centro de ciudades, ¿cómo que molestan? Son avances que ha costado muchísimo conseguir. ¿Crees que debería permitirse ciertos discursos y ciertos partidos políticos? ¿Dónde está la línea de la libertad de expresión? Yo no soy de los que considera que hay que ilegalizar a partidos políticos que están en su aprobación, en la ley de partidos. Incluso soy plenamente consciente de que hay muchos que prometen cosas para intentar sacar un rédito electoral y arrastrar a determinado electorado, ¿no? Que va a determinadas entrañas, determinadas tripas de determinada gente. No soy partidario. Es más, si hablas de la extrema derecha, a mi modo de ver, hay una herramienta fundamental que creo que es combatirla con medidas sociales. Hay una buena herramienta frente a la extrema derecha que es el BOE, que es legislar, que es llevar a cabo medidas cuando se tienen los gobiernos que favorezcan a los más desfavorecidos y estar con los más desfavorecidos. Hemos visto recientemente movilizaciones donde, a mi modo de ver, de forma errónea, se criminalizaba a los manifestantes. Que puede haber manifestantes que sean de un partido o de otro, pero lo importante es el motivo de la protesta y estar con esa gente, porque si tú no ocupas ese espacio de estar con la gente que tiene un problema, otros pueden aspirar a ocuparlo, aunque sea de forma espuria, aunque sea de forma falsa, aunque sea para intentar arrimar el asco a su sardina, pero hay que estar con la gente desfavorecida, hay que reconocer ese problema y no hay que permitir que otros ocupen ese espacio. Me parece que la mejor herramienta es combatir todo eso. ¿Qué opinas de los partidos a la izquierda del PSOE? Actualmente. Yo, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opino? ¿Cómo ves la situación de, o sea, si ves que están actuando bien? Me refiero más en concreto a Unidas Podemos, por ejemplo, lo que se ha hecho en materia laboral. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Mi opinión sobre la política actual de los partidos de gobierno y de cualquiera, la primera es siempre contrastar entre lo que se promete y lo que se hace, tener un sentido crítico de lo que se considera que está bien, lo que se considera que está mal y regular. Yo creo que el ciudadano tiene que tener la capacidad de discernir, lo haga quien lo haga, de todas las maneras. Yo pienso que la mejor forma de que una sociedad avance es tener una población crítica. Una población cultivada que tenga un sentido crítico de la vida, que no sea un rebaño. Así lo veo. Y hay avances y hay otros aspectos donde pues no se ha llegado donde se decía. Esa es la historia. Así lo veo y creo que es como me gustaría que lo viera la sociedad en general. Todo el mundo tenemos que tener un sentido crítico y autocrítico. Y a partir de ahí, bueno, pues hay variables, ¿no? Está claro que el gobierno actual llegó con unos parámetros. Están ahí en un programa, hay que ver lo cumplido y lo incumplido, hay que ver también una pandemia que llegó, hay que ver cómo se gestionó la pandemia, hay que ver el tema de la guerra, que también es otro factor, y luego hay que ver aspectos que están ahí, que se han hecho, y otros donde no se ha llegado. Incluso alguno, yo qué sé, pues por ejemplo, derogación de la reforma laboral. Se hablaba, se va a derogar, al final no se derogó. ¿En qué se ha avanzado? Pues que se valore, ¿en qué no? Yo no creo que se haya pasado página a la precariedad en España, como se llegó a decir, no se ha pasado página, por desgracia. Sí ha habido subidas en el salario mínimo que son importantes. Sí que hay avances y ojalá haya más y no hay que conformarse, ¿no? con todo esto. Mi punto de vista es que hay que pedir que haya más justicia social, que se acabe con las leyes mordaza, que haya mayor igualdad, porque la desigualdad, es decir, estamos en un tiempo en el cual cuando ves, por ejemplo, grandes empresas estratégicas que están obteniendo suculentos beneficios, pongamos por caso una eléctrica, y ves que la gente está pagando cada vez más, creo que el poder público debe estar para hacer valer su papel, que para eso será elegido, y para intentar establecer el mayor equilibrio posible. Ahí es donde tiene que estar la política. Es muy complicado, sí, es muy complicado. Pero yo creo que en un tiempo en el cual hay una especie de capitalismo salvaje
que campa a sus anchas, que cada vez quiere ganar más y que, oye, que valoran ellos, para ellos su parámetro es el beneficio, pues ahí tiene que estar el poder público para defender el interés general. Es una labor complicada, sí, porque esta gente tiene mucho poder, pero una democracia es eso, es que los poderes públicos intenten establecer el interés general, intenten defenderlo. Y además algo tan razonable como, por ejemplo, tener pues una energía, una empresa energética pública, ¿no? Que otros países europeos la tienen y, pues mira, les va, por lo menos se puede gestionar desde lo público, por lo menos tiene un control más democrático, ¿no? Y parece que eso le cuesta al PSOE. De hecho, el otro día Teresa Rivera creo que pedía a las empresas que por favor bajaran el precio. O sea, ¿cómo vas a pedir siendo tú? O sea, tú tienes la misión de proteger a la gente, ¿no? De que no suba el precio de la luz. Estás viendo que estas empresas energéticas año tras año sacan una pasta brutal. Y a pesar de eso, tú teniendo la potestad política, la fuerza política para cambiar las cosas, teniendo números incluso en el Parlamento para cambiar esa situación, pides por favor a las empresas que sean benevolentes y que cambien y que bajen el precio de la luz, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que hace falta, como tú bien decías, pensamiento crítico para que la gente apoye, ya no sé si políticamente, a partidos políticos o no, pero por lo menos que la gente tome conciencia de que se necesita fuerza también en el Parlamento para cambiar las cosas, porque visto lo visto, el PSOE no lo va a cambiar, porque lo ha demostrado desde el momento en el que empieza también a privatizar la energía. Y claro, las fuerzas que supuestamente podrían cambiar esta situación son minoritarias. ¿Cómo cambiar? A ver, yo te hablo del concepto que tengo yo del gobierno. Hay un gobierno de coalición. De las decisiones que toma el gobierno de coalición hay una corresponsabilidad. Claro, claro. A mí no me parece razonable que de unas medidas se atribuya el beneficio o la culpabilidad a un partido y de otras a otro. Lo que se hace es un gobierno de coalición. Esa es la realidad. O sea, no vale decir de esto es que tiene la culpa una parte del gobierno, no la otra. O de esto que es bueno por una parte del gobierno y no por la otra. No, hay un gobierno. No hay dos gobiernos en un país. Hay un gobierno. Esta sí es la realidad que hay. Se está ahí porque hay un gobierno, hay un consejo de ministros. Si se está para apechugar y para apuntarse tantos o debes en común. Es un gobierno de coalición. A mí esto de no, es que esto por una parte del gobierno, esto por la otra, me chirría. El gobierno es de coalición. Sí, yo, si me quieres llamar comunista, pero de sentido común, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes. O sea, es que además, cuando si tú no abordas los problemas desde lo público, aparecen los monstruos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Bueno, en Francia, fíjate Le Pen, ¿no? Cómo ha crecido. Y si no se lleva un programa público, contundente y rápido, aparecen otras fuerzas. O sea, si el alquiler sigue subiendo, no se aborda ese problema. Si la electricidad sigue subiendo, no se aborda ese problema. Si el precio de los alimentos sigue subiendo y no se aborda ese problema, al final la gente se enfada. Y cuando la gente se enfada, acaba acudiendo ¿a quién? A los que pueden ser responsables, a los políticos que no están abordando bien esa situación. Y claro, dentro de la política pues hay un arco muy amplio. Y están los populistas que te pueden decir el problema es de los inmigrantes, el problema es de tal. Y hay gente pues con más o menos sentido crítico, que se lo puede creer. Y por eso te digo, si este gobierno pues no es valiente y no afronta los problemas, que además de una crisis energética muy grave, o sea que este sistema no va a poder continuar de forma ilimitada, de acuerdo al físico Antonio Turiel, que recomiendo que busquéis en YouTube, porque el petróleo cada vez va a menos. O sea, un sistema económico que vive de eso, que es su sangre. O sea, tenemos una cantidad de frentes abiertos que si no se aborda desde lo público, ya no solo en materia de energía, vamos a tener muchísimos problemas. ¿Factores que pueden favorecer el auge de la extrema derecha en España? Me parece importante el hecho del desgaste que ha habido en el Partido Popular por los casos de corrupción, porque también hubo una serie de promesas electorales que se hicieron en tiempos de Rajoy, sin ir más lejos, que se incumplieron. No olvidemos, ahora se está hablando mucho por parte del PP de bajar impuestos, pero llegaron al poder prometiendo bajarlos y los subieron prácticamente todos. Le llamaron recargo solidario,
y temporal, cuando subieron, eso que la gente lo mira en la hemeroteca, salió Soraya Sáez de Santa María a decir esto. Hubo amnistías fiscales al mismo tiempo para corruptos. Hay un desgaste en el PP que favorece, yo creo, el auge de Vox. Hay un caldo de cultivo, un descontento que hay con los partidos tradicionales, incluso con otros que han surgido después y que han llevado a la decepción de potenciales electores o de electores que los apoyaron, que también abona el hecho de que busquen otras alternativas. Eso está ahí. Hay una situación económica que también favorece el hecho de que haya gente que busque refugio o que considere que es el voto que van a elegir. Hay mensajes que son una clara manipulación, como culpar. Mira, como decía Pepe Mujica, a veces, él venía a decir, cuando hay un problema económico, para muchos lo fácil es culpar al que está debajo, no al que tiene arriba. Y a veces se culpa a los migrantes, que son más pobres que tú, en vez de mirar a aquel que tiene un oligopolio, que participa de un oligopolio y que maneja el cotarro. Y que, por cierto, muchas veces en los medios de comunicación casi ni se les toca, ¿no? Es otro factor. Aquí yo creo que también favoreció, no olvidemos el hecho de que al final cuando Vox entra con fuerza en el Parlamento es cuando se llega a una repetición electoral. Se tardó demasiado tiempo en formar un gobierno que al final acabó siendo el que fue, que es PSOE y Unidas Podemos. Hay también incluso un descontento con la clase dirigente que puede favorecerlo. Claro, luego que uno vea, por ejemplo, un político como Abascal es enarbolado como un emblema de la cultura del esfuerzo, de la España, de esa España de los machotes que nos va a sacar adelante, cuando la trayectoria que tiene es la que es. Alguien pues, estuvo contratado en una mamandurria que decía Esperanza Aguirre, en un chiringuito con un sueldo muy importante, donde no nos consta que diera palo al agua, y cobró un importante dinero, ahí está, es decir, no viene de no viene de la mina, no fue, y no volvió a la mina como Gerardo Iglesias, ¿no? Quiero decir, ahí está el tema, ¿no? Bueno, pues esos son aspectos que yo creo que hay que debatir. Y sí diré una cosa, es verdad que cuando se habla de la extrema derecha no vale con decir muchas veces extrema derecha, hay que analizar, claro. Hay que tener incluso un sentido crítico de lo que se puede hacer mal y se puede mejorar. Y hay herramientas como el BOE, cuando un gobierno está en el poder, para intentar también pues, llevar a cabo medidas sociales. Pero hay una serie de factores. Yo creo que analizar el auge de la extrema derecha no es algo que se pueda explicar con una sola razón. Como muchas cosas en la vida, tienen un montón de puntos para explicarlas. Vale, Jesús, pues si te parece lo vamos dejando por aquí. Todos estos temas lo aborda Jesús en su libro. No quieren que lo sepas, que además, según me dice, está yendo muy bien. Os lo recomiendo, yo confieso que todavía no lo he terminado, pero en el momento que lo he empezado, ha caído una página detrás de otra que no he podido parar. A ver, Jesús, os dejaré el link del libro debajo, también todas las redes sociales de Jesús, para que podáis contactarle y para que podáis comprar el libro. Y nada, decidme lo que pensáis en los comentarios. Y Jesús, ¿qué te gustaría añadir? No, ¿dónde estás ahora, por cierto? Estás, creo, en Gran Canaria, ¿no? Sí. Me parece una tierra maravillosa, una tierra que hay que visitar siempre que se pueda. Hay que apoyar a las Islas Canarias, que tenemos ahí un paraíso a la vuelta de la esquina, un paraíso que forma parte de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Y me parece que hay que reivindicarlo y defenderlo. Me encantan las Canarias, es una tierra privilegiada, es una de mis tierras preferidas y como tal me apetecía hablar, hay que hablar también de lo bonito que tiene este país y las Islas pues Canarias, sí. Y concretamente Gran Canaria, me parece una tierra de ensueño que hay que visitar siempre que se pueda. Y también añado darte las gracias y ánimo por tener iniciativas de comunicación como la tuya. Me parece una gozada esta conversación y hablar con alguien ahí al otro lado de la línea y bueno, y tener el placer de tratar con esta tranquilidad los asuntos que hemos tratado. Pues eso, Jesús. Bueno, eso, crecí, nací en Sevilla, pero crecí eso entre Sevilla y Canarias, es una tierra estupenda, también muy machacada por esos poderes económicos de los que hablamos y que espero que la gente encuentre inspiración en tu libro. Y agradecerte que hayas venido al canal, que hayas aceptado la invitación. Y como siempre digo, todos los invitados e invitadas que vienen al canal, una vez que entra, tienen que volver. O sea, eso ya es una obligación. Pues nada, con tormenta, fuerte tormenta ahora mismo en Madrid,
saludos ahí en Gran Canaria y las gracias a toda la gente que nos ve, que se anime a comprar el libro. Y oye, un placer haber compartido este rato. Venga, Jesús, no quieren que lo sepa. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.